guys, it's another day and we are right now going to some kind of storage where Yuha has to take some merchandise for his work, and I'm going home. And as you can see, well, we were in center for a while and there was these gymnastic people. They're amazing. I mean, like, I feel like whenever, like, there was people or children that were probably like 10 year old in there doing these amazing acrobatics, and I was like, I cannot even do squats or something. I just feel like I really have to do more exercise, because you can see I'm going this uphill and I'm already out of breath. I really need to do more exercise. And well, doing the bicycle is not really big effort, you know, like, that's of course also exercise, but you don't really get that much tired. And something else I want to tell you, sorry I haven't been vlogging like every day, but I really forget, really. I have tried to remember to vlog, but it's not something I'm used to yet, so I keep forgetting all the time. But every time I remember, I try to do something, and I don't know, just, it's gonna take a while until I really remember to vlog every day with Yuha. Okay. I hope you have a great day, a great week, a great month, and see you. Bye bye. Can you stop the dog from going on the other side of the fence? Yes, sir. Like, yeah, he can swim, right? Miren, estábamos en las bicis y nos encontramos con esta playa que, bueno, ya sabíamos que existía, pero no la habíamos encontrado. Y ahorita la encontramos, es una playa para perritos. Miren, ahí, déjenme buscar al perrito. Ahí está, bebé. ¿Ya ven al perrito? Sí. Entonces aquí pueden traer a sus perritos y los perritos pueden entrar al agua, nadar y correr aquí libremente. Y es súper bonita, ven las decoraciones. Me encanta. Queremos traer aquí a Sassy. Lo malo es que hoy no la traíamos. Se quedó en la casa. Pero ya para la próxima ya sabemos a dónde venir. Ese perrito está todo contento. Esa es una playa para perros. No sé, en realidad no es como playa, pero bueno, así le dicen. Dicen playa para perros. Miren qué bonito. Hasta parecía que estamos en el Caribe. Así se ve Finlandia en el verano, en un día soleado como hoy. Claro, no hace muchísimo calor que digamos, tampoco es como que estemos sudando por el calor, pero está muy fresco, muy lindo. Y la verdad es que estoy súper contenta hoy porque hay sol y está muy bonito el día. Grabar a los pajaritos. Ven, amor, para grabar a los pajaritos. ¿A dónde? Ahí atrás. ¿Dónde? Atrás de nosotros hay unos pajaritos, pero ya se fueron, creo que ya se fueron. Sí, ya. Pajaritos, ¿por qué se van? Están bien bonitos, así chiquitos, y se esconden entre los arbustos. Están hermosos. ¿Vámonos? Sí. Hola. Estamos aquí en... tomándonos un jugo, un juguito y una galleta aquí en este lugar hermoso. Estamos encima de un bote, es como un barco. Bueno, es un barco. Sí, es un barco, ¿no? ¿Es así? Ya, sí. Estamos aquí muy a gusto. Está muy bonito el clima. Yuha, qué bonito, todo aquí abajo. De barquitos, más barquitos. ¿Estás bien? Mira, es que me mueves mucho. Oh, está bien bonito este lugar, me encanta. Los baños. Acabo de encontrar el pepino más grande del mundo. Vean esto. ¿Quieren ver un pepino normal? Ok. Ahí hay un pepino normal. Y el pepino más grande del mundo. ¡Wow!
course, I'm gonna buy the largest one. And you have, no inventes, you have like this is bigger than your head. Put it next to your head. Yeah. Just to compare the size. Yeah. Oh my god, I'm so impressed about the pepino cucumber. The largest cucumber in the world, and I'm gonna eat it. I mean, we are going to eat it. Okay, I'm not gonna put that in the video because probably people will misunderstand the message. Yes. Not in a healthy way. Yes. Okay, bye.